Nosotros estamos desde el área social liderando cuatro programas que son Rehabitar, Atención al Usuario, Vecinos e Iniciativas. Con estos programas, la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol Consol definen y desarrollan la intervención social en las comunidades aledañas al proyecto vial con el fin de garantizar una relación estable y continua con estas personas. Atención al usuario, tenemos 5 centros de atención a la comunidad, uno ubicado en San Alberto, otro en San Martín, otro en Aguachica, otro en Pailitas y otro en Curumaní. Estamos atendiendo todas las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de la vía y de los vecinos que tenemos de todo el corredor vial. Además de la atención a los usuarios, también se implementa el programa Vecinos, que está dividido en 2 frentes de trabajo. Uno está desde el puente del río Sogamoso hasta Aguachica y el otro desde Aguachica hasta San Roque. Son 2 profesionales encargadas de atender los inconvenientes que se dan con la obra, que tenemos situaciones. Aunque tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, siempre se presentan situaciones conflictivas, diferencias, de pronto un daño de una cerca o solicitudes en cuanto a accesos o ya inconvenientes un poco más serios con la comunidad, y tratamos de solucionarlos en campo. Otro programa que afianza las relaciones con la comunidad es Rehabitar. Bueno, el programa Rehabitar se encarga de asesorar y acompañar el traslado de lugar de residencia de las unidades sociales residentes en situación de vulnerabilidad que están sobre la vía y que requerimos su predio, su espacio, su ubicación para construirla, y es necesario que ellos se vayan a otro lugar, ya sea un área rural, el casco urbano, incluso algunos prefieren cambiar de municipio. La profesional les hace un acompañamiento desde comprar la nueva vivienda hasta una adaptación al nuevo entorno y el restablecimiento de sus redes sociales. Con el programa Iniciativas se fortalecen los proyectos económicos locales con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población circunvecina al corredor vial. Por último está el programa Iniciativas, que está inicialmente asesorado por la Fundación Coherencia. Ellos hicieron un estudio, una valoración de cada una de las unidades productivas ubicadas sobre el corredor vial y las caracterizaron en grado de vulnerabilidad 1, 2 y 3 para definir el proceso o la prioridad de intervención. Movilidad segura y comunicar son los otros programas del Plan Social Básico que ayudan a promover la participación de la comunidad en el desarrollo de iniciativas que incentiven la competitividad de las regiones, la formación de una nueva cultura vial, la superación de conflictos emergentes y el mejoramiento continuo en la atención a todos los beneficiarios del proyecto.